¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero de Rosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo. En el día que vamos a probar mi primera partida PvP. Ah, bueno, que tengo que dar reglas de combate. Especiales idénticos. Vale. Sí, combate doble normal. Vale. Ah, equipo participante. Vale. Este. Vale. Vale. Música, por favor. No hay alguna donde se quite. Vale, pues no hay ninguna donde se quite. Así que aleatoria. Hala. Que comience el combate. Listo. Vamos, compañeros. Selecciona los Pokémon participantes. Vale. Tengo a Wismichu. Vale. Uy, lleva mucho. Mira, lleva mucho eléctrico. Porque lleva a Melmetal, que es eléctrico acero, ¿vale? Y lleva después a. Al inicial este, que nunca me acuerdo cómo se llama, que es eléctrico. También. Así que vamos a llevar a Wismichu. El primero, ¿vale? Después. Voy a llevar a mi burrito sabanero. ¿Vale? Sirfetch. Y. No. A Sirfetch no. Va a llevar a mi Solgaleo. Dragapult. Y pues llevarlo a todos. Ah, oh, vale, pues van todos. Vale, pues así. Pensé que no iban todos, por eso me dejaba elegir. Vamos, compañeros, contra Jacobo. Vamos, Jacobo. No soy el mejor jugador del mundo, ni de hecho soy medio bueno, ni siquiera regular, ¿vale? Soy malo. Mystic. Vale. Vale. Lucha. Wismichu, viento afín. Lucha. No, es que. Me imagino que Darmitán lo quite. Darmitán le va a quitar de sí o sí. Serpiente afín lo he usado para ganar velocidad, ¿vale? Y nos saca ese Melmetal Shiny. Ahí está. Pero no lo he Gigamate, no lo he hecho Gigamax. Vale, refuerzo. Y esto aquí. Pensé que lo había hecho Gigamax, tú. Ya, empezamos ya liando la parda. Y es que encima no le he puesto restos. Muy terrible que tenía que haber puesto restos. Y no sé a quién se lo he puesto. El burrito sabanero no lo tiene. Bueno, yo soy el único poniendo los nombres, o sea, uno es mi burrito sabanero y el otro es Wismichu. Vale, el metal se va a pastar. Uno menos. Bueno, sube la defensa, perfecto. A ver, a mal dadas, saco a Cerarola. Inteleon me va a hacer daño. ¿Qué tiene? ¿Todo Shinies tú? Macho, qué mal me huele esto, ¿eh? Energy Ball a Inteleon y aquí Maxi Temblor a Mystic.
Intelio no va, lo va a dinamarquizar seguro. De momento no ha utilizado bufos para con Mewtwo. Eso te ha hecho pupa, ¿eh? Bruto de manera se va para casa. ¡Uah! ¿Cómo ha sobrevivido ahí, loco? Venga, botón de escape. Y no sé si utilizar hacer aroa. Sirfetch. Vamos a tener que hacer Aroa. Mejor. Ahora. No sé ni cómo se dice. ¿Cerarora o Cerahora? Cerahora. Venga, subimos, seguimos subiendo la defensa. Aparte que el viento afín en teoría tiene que seguir funcionando. Puños plasma, Inteleon y volvemos a hacerle un Maxi Temblor a Mewtwo. Vamos a aguantarlo a tope. En vez de hacerle el cambio rápido, que sería lo más normal, vamos a hacerle, vamos a aguantarlo un poquito. Segundo Pokémon que le mandamos al hoyo. Más que nada porque Mewtwo, si me aguanta otro turno, vale, complicado. Es complicado, que no me sabía que me no voy a aguantar otro turno. Y así sacamos a Wismichu. Y así podemos lanzar otra vez viento a fin, porque está a punto de agotarse. Por lo tanto, a ver, es mi estrategia, mi manera de pensar. Ojo, ¿ves? ¿Ves cómo lo sabía yo? ¿Cómo lo sabía yo, loco? ¡Todos Shinies, tú! ¡Todos Shinies! Este nos habrá comprado algo. Claro, como hay páginas de comprar Pokémon, cosa que... me lanzo un Volteo Cargo aquí en Mewtwo y un viento afín. ¿Qué tal lo veis? ¿Qué tal lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien, ¿eh? Tengo que hacer un día así a modo calentón un team solo de legendarios. Bueno, y mira, va a salir papi. Va a salir papi. Este es mi Pokémon favorito, Solgaleo. Que de hecho me lo intercambió un tío y me empezó a dar legendarios, legendarios. Todos los legendarios que tengo es por un tío que me los intercambió. A lo mejor, oye, pues algún día os regalo alguno y tal. No contaba yo que a Wismichu me lo lanzaran tan pronto. Dragapult Shiny. Vale, a ver. No tengo viento aquí, en fin, pero creo que terremoto a Dragapult. A Dragapult le hace. Bueno, pues lo siento, compañero, pero voy a hacerme daño a mí mismo. Y le voy a meter mordisco a Mewtwo, aunque no le hace falta, pero bueno. En teoría van todos al hoyo. Mewtwo para casa. Toxicity para casa. Ni Dragapult ha sufrido, pero oye. Le mando unos cuantos para pastar, ¿sabes? Y ahora me parece a mí que ya lo tenemos hecho. Es que ya no sé ni cuántos Pokémon lo hemos derrotado, tío. No sé ni cuántos Pokémon lo hemos derrotado. Estoy nervioso, estoy nervioso. ¡Sandaconda, no me da cuenta! ¿También Shiny? Loco, a mí me llegó a conseguir a Dragapult Shiny un millón de años. Y a este tiene una flor en el culo. ¿Cómo va el tema? Terremoto es eficaz con...
Y si son los dos que le quedan, Zaskoa y Zaska, puede ser. No, no puede ser, no. Compañeros, no podía ser. A ver, los que más sepáis, me estaréis criticando. ¿Cómo? Buah, se ha reventado, ¿eh? Bueno, 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 bueno. A ver si la voy a liar yo en el último momento ahora. Queda Sirfetch y Zeraroa. Creo que va a ganar en velocidad con Zeraroa. No será lo más efectivo del mundo, pero debería de ganarle en velocidad. Este pega mucho. Vamos a ver si nos fundimos a este. Bien, bien. Ahora venga, ya, como con Sandaconda nos revienta a todos, ya va a ser mucha. Menos mal que eso no me hace tanto efecto. Bueno, venga, va. El último cambio es mi Sirfetch. Y esto ya está hecho, ¿no? Esto debería estar hecho. Por si acaso desarme. Por si acaso. Vale, voy a lanzar las flechas. ¿Por qué? Pues porque me molan un montón. La animación que hace. ¿Cómo le gana a mi Sirfetch en velocidad? Venga, venga, loco. Pero si esto estaba hecho. ¡Le gana en velocidad a mi Sirfetch! ¡No! No puede ser, en serio. En serio, tío. No puede ser, chaval, no puede ser. No puede ser, mi primera partida pierdo en el último momento por no tener ni idea de lo que estaba haciendo. Compañeros, no puede ser. No puede ser. No, gracias, compañero Jacob. No puede ser, tío. ¡Hala! ¡Hala! Oye, me he quedado chof, ¿eh? Pero bueno, volveré a ver el vídeo, intentaré aprender de mi derrota. Estudiaré más, compañeros. Lo más importante es que me estoy estudiando muchas cosas de Pokémon para poderos traer los combates trepidantes, ¿vale? Esto es solo para poneros en conocimiento de que vamos a subir PvP de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, ¿vale? Por lo tanto, estar pendientes. Cualquier cosa que me podáis poner en comentarios, porque sé que vosotros sabéis muchísimo más de Pokémon que yo, ¿vale? Será más que bien agradecida y lo ponéis ahí en los comentarios. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo. Tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, Perú!